Hola amigos, después de que Ángel hiciera con nosotros su sorprendente experimento con las Coca-Colas de Coca-Cola y Mercadona, decidimos dar nosotros el paso y hacer la prueba con dos grupos de segundo de la ESO y uno de primero de la ESO, de nuestro instituto. Lo primero fueron los preparativos. Preparamos una mesa con un cartel de la experiencia y el título Destripando la publicidad. También nombramos un presentador y un secretario a un ayudante para cada una de las clases a las que íbamos a visitar. Cada presentador se encargó de contar en lo que consistía el experimento y cómo se realizaría. Por su parte, los secretarios iban anotando en unas tablas de voto de cada persona. Por último, cada ayudante se encargó de rellenar el vaso cuando se iba acabando y lo limpiaba con una servilleta. Como recordaréis, el experimento consiste simplemente en que la gente prueba la cola de dos vasos y dice cuál le gusta más. Primero lo hacemos con cada botella delante de su vaso. Y luego lo que llamamos cata ciega. Prueban el contenido de dos vasos sin saber qué marca están cada uno de ellos. Cuando nos presentamos en las clases estábamos un poco nerviosos, la verdad. Pero todos colaboraron para que nosotros nos sintiéramos bien. La prueba consiste en dos fases. Pondremos las Coca-Colas ahí en el cogollo, son medio, y nos diréis cuál os gusta más. Buenos días, vamos a hacer un experimento de una cata de Coca-Cola con dos botellas y dos vasos. Vais a tener que decir cuál os gusta más. Una cata ciega, sin botellas como veis. Es lo mismo como antes, tenéis que probarla y a ver cuál os gusta más. No participaron todos los que quisieron libremente. ¿Las razones? La mayoría por el corte de participar en una experiencia tan novedosa en una clase. ¿Y otros porque no les gustaban las colas? El número de los participantes fue de 39, suficiente para sacar unos resultados interesantes. Como podréis observar en el gráfico, en la cata ciega los resultados se acercaron mucho, expresando, como habéis oído a un participante, lo parecidas que son las dos colas. Aún así, hubo una ligera mayoría a favor de la de Mercadona. Si ya esto resultaba espectacular, increíble para muchos, la sorpresa fue aún mayor cuando comprobamos que estos resultados se invertían y con diferencias mayores cuando veían las botellas delante de los vasos. La verdad es que los mismos que nuestros profes, los resultados obtenidos en las catas, nos han resultado asombrosos. Todos pensábamos que sí, que serían parecidas las dos colas, pero que la supuesta calidad de Coca-Cola no dejaría duda alguna en nuestra elección. ¿Cómo se podía explicar este cambio tan radical? La respuesta estaba clara: la fama, el prestigio artificial construido por Coca-Cola, la base de una publicidad millonaria. Influían en los gustos. Muchos no sabían del asombro, la verdad. Todo el mito de la Coca-Cola y su famosa fórmula secreta saltaba por los aires. Hemos visto que la Coca-Cola vale más por la marca y la reputación. La gente se va más por la Coca-Cola porque tiene más reputación de siempre. Es verdad que antes las otras colas sabían fatal, pero se han ido mejorando las fórmulas, hasta ser prácticamente iguales. Tenemos que mirar bien los precios, para no pagar lo que no nos venden, ¿verdad? Como habréis visto, muchos participantes expresan sus dudas y nos dijeron que las dos colas son muy, muy parecidas. La publicidad te habla de un producto, pero también de felicidad, diversión, amistad y cosas que nos gustan, pero que no tienen nada que ver con el producto. En vez de fiarse por el sabor, se fían por la apariencia de la marca. Thank you.
Con el proyecto hemos pretendido que nuestros compañeros se den cuenta de que prefieren la cola más famosa, igual que tantas cosas que nos ven. Hemos visto que los anuncios nos engañan y reflejan algo que no es sincero. Por eso mismo nosotros destipamos la publicidad.